hoy acompañando, como decís, a las familias, plantear y hablar del autismo, plantear que queremos un municipio inclusivo, donde los chicos tengan las mismas oportunidades, que se puedan desarrollar, y en eso trabajamos. Y hay que trabajar todos los días, no solo el día de hoy, por eso el intendente Zamora tiene un firme compromiso de trabajar con estas instituciones, que sabemos del esfuerzo que hacen, de los obstáculos que a veces encuentran, como te decía, para el desarrollo pleno de sus hijos. Desde acá, del municipio de Tigre, acompañamos y sensibilizamos para, bueno, para poner en conocimiento cuáles son las señales de alarma, para que cada vez sean más los padres, ¿no?, y vecinos sean capaces de detectar las señales del autismo. La actividad está abierta a la comunidad. Lo que más queremos como municipio es que toda la población de Tigre, los 450.000 vecinos, tengan conciencia de que el autismo existe y que todos pueden tener un ser, un familiar, un ser querido cercano que lo esté padeciendo. Fueron convocados vecinos, de hecho el evento se hizo en la vía pública, y contamos con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esta problemática, tanto TGD como TEA Padres. Esta es nuestra segunda jornada de concientización. El año pasado tuvimos la primera, ¿sí? Cada vez somos más familias. Es muy importante que el municipio nos dé este lugar para que cada vez seamos más los que hablamos de autismo y para tener contención, pues las familias necesitan esa contención y ese apoyo y esa contención todo el tiempo. El Estado municipal tiene que estar presente, por eso hoy hablamos de autismo, queremos que se visualice esta problemática y poner a disposición el municipio y todas sus herramientas para que, como digo, el autismo no sea un obstáculo, sino que seamos generosos todos y pensemos en un municipio para todos, un municipio inclusivo. Por eso desde el municipio y el Consejo Deliberante trabajamos y estamos junto a nuestros vecinos.